Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo programa de la serie Noticias del Cosmos, que es patrocinado y auspiciado por el Colegio Nacional. Lo coordinamos este, este programa, la doctora Susana Lizano y su servidor, Luis Felipe Rodríguez Jorge. Eh, un lunes de cada mes, que tratamos que sea el primer lunes de cada mes, pero en este caso no se dio. Esto, invitamos a algún investigador o investigadora destacada trabajando en una institución mexicana a que nos platique de algún resultado interesante o de la naturaleza de su trabajo. Así pues eh, divulgamos lo que hacemos los astrónomos, que pues a veces a la gente le parece algo muy lejano, pero en realidad eh, no lo es. Eh, el día de hoy, pues estamos muy complacidos de contar con la presencia de la doctora Mónica Rodríguez. Ella nació en Petrer, en Alicante, España, y estudió la licenciatura en física con especialidad en astrofísica en la Universidad de Granada, pues también en el país de España. Luego estuvo en el Imperial College del Reino Unido y la Universidad de La Laguna en España. Su doctorado lo obtuvo en esta última universidad, trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Con la asesoría de un astrónomo de origen mexicano, Guido Munch, un personaje sumamente interesante. Ella después se mudó a México y trabaja en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica en Tonancín, Puebla, desde el año 2000. Su especialidad es el estudio de la composición química de gas ionizado por estrellas masivas recién formadas o estrellas evolucionadas de masa baja. E intermedia. Esto le permite entender cómo la composición química del universo ha ido cambiando con el tiempo. Si sí, pues tratamos con nosotros como que nos imaginamos ingenuamente que las cosas existieron pues desde el principio, pero no es así. Y ella nos va a platicar de esto y otras cosas muy interesantes. Y el título de su plática se llama La danza cósmica de los elementos. Mónica, por favor, adelante. Muchas gracias por la, por la invitación y por la, por la presentación. Entonces, voy a compartir pantalla aquí y ya inicio. Ok, entonces hoy eh, les quería hablar sobre eh, las historias de todos los elementos que tenemos, eh, que nos componen, ¿no? Eh, historias de los átomos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para iniciar, vamos a ver de quiénes estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de, de los elementos. Entonces, les pongo una tabla periódica en su versión más sencilla, donde solo hay los símbolos de los elementos, ¿no? Y para cada uno un número. Entonces, si se fijan, eh, empezando por arriba... Y van una fila tras otra, pues los números son consecutivos, ¿no? excepto los de abajo que se meten ahí en un rinconcito en medio de la tabla. Eh, no falta ninguno, y todo lo que hay aquí son, o sea, todo lo que vemos está compuesto de estos elementos. Todas las cosas que vemos en el universo están compuestas de estos elementos. En principio están construidos de forma muy sencilla, ¿no? O sea, cada uno de los números, aquí tienen los tres primeros, el 1, el 2 y el 3, lo que están indicando es eh, cuántos protones tiene en el núcleo eh, ese elemento. Eh, los protones son partículas de carga positiva y después, si el núcleo es neutro, pues tiene también igual número de electrones, aunque puede perder los electrones o puede incluso ganarlos, ¿no? Y... Eh, se convierte en un. Es el mismo elemento, pero está en otro estado de ionización, lo llamamos. Entonces, el primer, el elemento más sencillo es el hidrógeno. En su versión más común, pues es simplemente un protón y alrededor tiene un electrón con carga negativa, pero tiene otras variedades que se llaman isótopos, donde podemos tener en el núcleo, además del protón, uno o dos neutrones. Se conoce como deuterio y tritio, ¿no? Estos, estos isótopos. Ya los siguientes elementos que tienen más de un protón en el, en el núcleo, ya necesitan neutrones ¿no? para que el núcleo sea estable. Pero también pueden tener distinta cantidad de ellos. Entonces, el siguiente elemento, en orden de sencillez, es el helio, que tiene dos protones en el núcleo y en su variedad más común, pues también dos neutrones y así sigue el litio y así hasta cubrir eh, todos los elementos, ¿no? La tabla, la tabla periódica de los elementos. Entonces estos elementos son también, por supuesto, los que forman el, el cuerpo humano y entonces aquí tienen una idea con colores de qué elementos son eh, los que se han encontrado en nuestro cuerpo. Seguramente hay algunos que también están en nuestro cuerpo, pero no se han detectado todavía, ¿no? Entonces, pero entonces aquí tienen eh, los más abundantes, que serían el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, el carbono porque es fundamental para la vida aquí en la Tierra, ¿no? Y, y hidrógeno y oxígeno, por supuesto, también, pero además están principalmente en forma de, de agua. Y después hay otros que... Eh, solo hay trazas o mínimos, pero así todo pueden tener un papel importante ¿no? en nuestro me metabolismo. Otros, por supuesto, son toxinas y sería mejor que no estuvieran dentro, como por ejemplo el uranio allá abajo el, con el número 92. Entonces, eh, les voy a contar de dónde han salido y eh, sus posibles historias. Empecemos hablando de lo chiquititos que son y de lo abundante. ¿no? ¿Cuántos hacen falta para formar cualquier cosa que podemos ver. Entonces, una forma de verlo que está... Bueno, yo lo encontré en un libro de Schrödinger que se llama... que es la vida, pero es la idea original, es de Lord Kelvin. Eh, supongamos que tomamos un vaso de agua y que esa agua, el vaso de agua, lo echamos en, en el mar y que esperamos un tiempo a que se mezcle por completo en todos los océanos de la Tierra. Entonces regresamos, Volvemos a meter el vaso de agua, en, sacamos un vaso de agua de, de, del mar y entonces eh, resulta que podemos hacer el cálculo, se han mezclado bien los átomos iniciales, supongamos que los pudiéramos marcar, entonces en nuestro nuevo vaso de agua va a haber como 100 moléculas, más bien que átomos, 100 moléculas de agua que estaban en el vaso original. Esto lo que quiere decir es que hay más moléculas en un vaso de agua de lo que hay vasos de agua en los océanos de la Tierra. Otra forma de ver esto que se suele utilizar es pensar en, por ejemplo, la última, eh, consideren la última exhalación de Julio César, el aire que expulsó, el último aire que expulsó tal vez cuando estaba diciendo lo de eh, tú, Brutus, eh, y... Como ha pasado bastante tiempo, supongamos que esos, esas moléculas del aire se han mezclado por completo en toda la atmósfera. Entonces, si ustedes ahora, por ejemplo, retienen la respiración, resulta que hay una probabilidad muy grande de que tengan al menos un átomo, o una molécula en este caso, de la última exhalación de Julio César. Entonces, esto se puede hacer con... Por supuesto, con otros personajes, a veces se hace con Alejandro el Grande, ustedes lo pueden pensar con su personaje histórico favorito. Ok, hablemos un poquito más de cómo son los átomos. Son, como se pueden imaginar, muy chiquititos. Aquí les muestro cómo les estaba ilustrando yo un átomo de helio con dos protones en el núcleo y a la derecha. Pues una ilustración un poquito más realista. ¿no? O sea, los dos electrones, por la cuántica, están, se pueden considerar como que están emborronados alrededor de, del núcleo. El átomo en sí, bueno, en este caso el átomo de helio, que es el, el átomo más chiquitito que hay, eh, tiene un tamaño de una diez mil millonésima de metro. Y el núcleo, que es donde está casi toda la masa, porque los electrones son muy chiquititos. Eh, es como una milésima parte de eso. Entonces, eh, los átomos realmente son bastante, tienen bastante espacio vacío. Aunque son tan chiquititos, pues aunque de forma indirecta, sí podemos tener algunas imágenes de ellos. ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, ven los circulitos que se ven en la imagen, pues son átomos de oro en una, en una superficie. Pero... La cosa que les quería resaltar de los átomos es que a ellos aplica, o sea, hasta cierto punto en los seres humanos aplica lo que decía Borges, ¿no? Que lo que hace uno es como si lo hicieran eh, todos, dicho de forma un tanto más, más incluyente. Entonces, con los átomos esto es especialmente cierto. O sea, hemos hablado, pues, supongamos que marcamos los átomos o moléculas, no podemos hacerlo. O sea,. Eh, un átomo dado es exactamente igual a otro átomo del mismo elemento. Podemos cambiar uno por otro. Los que tenemos en el cuerpo, de hecho, no están con nosotros desde que nacimos, ¿no? Como se puede suponer por el hecho de que estamos creciendo y envejeciendo y perdiendo. Eh cabellos y, y demás, ¿no? O sea, se, eh, van cambiando los átomos que, que nos componen y es lo mismo, ¿no? Un átomo es exactamente igual que cualquier otro átomo y entonces eh, podemos contar tan, también las... Y, y además, como son muchos, podemos pensar en montones de historias, ¿no? Sabiendo de dónde salieron y, y cómo llegaron hasta aquí, montones de historias que aplican a casi a cualquiera de ellos, ¿no? Ok, entonces, dado el título de la, de la plática, pensé en mencionar eh, hasta qué punto podemos decir que bailan los átomos. Por supuesto, eh, los átomos no bailan, pero lo que hacen se parece un poquito a algunos tipos de baile, por ejemplo el moshing, que se da en conciertos de rock and roll y heavy metal y, y punk, donde la gente está chocando, están chocando unos con otros. Eh, se parece un poco al movimiento de los átomos cuando están en un gas, también chocando unos con otros. Entonces, pues por eso hasta cierto punto podemos decir que están bailando y no solo bailan solos, ¿no? Los átomos, por supuesto, tenemos la química, ¿no? Cómo se juntan unos con otros y a pesar de ser cosas muy sencillas, cuando se juntan unos con otros pueden producir eh, cosas muy complicadas, ¿no? Como por ejemplo la vida, ¿no? Pero aquí me voy a centrar más en... Eh, qué han estado haciendo los átomos y sin hablar de qué compañías han mantenido. ¿no? Entonces, veamos algunas de, nuestro, de las historias ¿no? de, de nuestros átomos. Pueden pensar en cualquiera de estas cosas que están pasando. Eh, seguro que les ha pasado a uno o muchos de los átomos que, tienen en, que tenemos ¿no? en nuestros cuerpos. Entonces, empezamos por el inicio. Y el inicio es hace 13.800 millones de años cuando se formó el universo. ¿no? Entonces eh, sucedió lo que llamamos el Big Bang, la gran explosión. Y en esos momentos el universo era, se puede considerar era como una, una sopa de energía muy densa y muy caliente. Entonces se estaba expandiendo y enfriando. Y llegó un momento en que a partir de esa energía se formaron los primeros protones, neutrones y electrones. Entonces, en los primeros minutos del universo, cuando todavía era lo suficientemente caliente como para que esas partículas estuvieran muy juntas y chocaran a gran velocidad, se produjeron cosas como esta, lo que conocemos como nucleosíntesis primordial. Los protones y neutrones... Chocaban, producían el núcleo de un isótopo del hidrógeno, el deuterio. Juntando dos de esos, producían un núcleo del otro isótopo, el tritio. Sigue siendo hidrógeno porque tiene un protón, pero además tiene dos, dos neutrones. Y después, si hacemos eh, chocar un tritio con un deuterio, eh, acabamos formando un núcleo de un átomo de helio. Y por el camino se pues, escapan ¿no? algunos protones y neutrones. Entonces, esto sucedió durante los primeros minutos de vida del, del universo y el resultado se puede hacer unas estimaciones pues cuando eh, acabó pues, el 90% de los átomos que había en el universo eran de, de hidrógeno y el 10% restante de helio. De hecho, durante un tiempo se pensó que en procesos como este, juntando cada vez eh, núcleos de átomos más complicados, se formaron todos los elementos químicos ¿no? que hoy encontramos en la Tierra y en, y en nuestros cuerpos. Sin embargo, se vio pronto que eso no podía ser así. El problema es que si nos detenemos aquí con, donde tenemos hidrógeno en sus distintos isótopos, tenemos átomos de helio, si juntamos estas partículas a pares, no se forma ningún átomo. Eh, que sea estable. El, de hecho, el siguiente paso para ir formando elementos más complicados lo tienen aquí en la cajita roja y es: tenemos que juntar, se tiene, tienen que chocar dos uh, átomos de helio, formar uno de berilio y ese de berilio chocar con otro de helio y entonces ya podemos formar el carbono que es estable, carbono 12. Sin embargo, al, cuando se forma el berilio-8, ese átomo es muy inestable y se rompe rápidamente en dos átomos de helio. Entonces, tiene que llegar un tercer átomo de helio muy rápidamente, antes de que se rompa el berilio, para que se forme el carbono. Entonces, eh, lo equivalente es como que tienen que chocar casi a la vez tres átomos de helio. El hecho de que choquen a la vez tres cosas es mucho menos probable de lo que. Eh, de lo que choque en dos, por supuesto. Entonces, como el universo seguía, eh, allá en los inicios, seguía expandiéndose y enfriándose, pues eh, no hubo tiempo para que hubiera un número suficiente de estas reacciones. Entonces, en el inicio del universo, realmente prácticamente solo se formaron hidrógeno y helio, trazas de algún, de algún otro elemento no muy pesado. ¿no? Entonces, eh, para que se formaran carbono, oxígeno y otros átomos que sabemos muy importantes, eh, hay que buscar otros sitios donde las temperaturas son muy altas, las densidades también, para que se produzcan reacciones de fusión como, como la que les muestro aquí y eso solo sucede en el interior de las estrellas. Entonces todos los otros átomos se formaron en el interior de las estrellas, pero no, todos nuestros átomos vienen aquí, vienen de aquí. Eh, al menos sus componentes, ¿no? de lo que pasó justo después del Big Bang hace 13.800 eh, millones de años. Entonces, con esos primeros átomos, ese primer eh, gas que había en el universo compuesto un 90% de átomos de, de hidrógeno, un 10% de helio, con eso se formaron las primeras estrellas. Las primeras estrellas no eran como las que se forman ahora, precisamente por eso no porque solo había hidrógeno y helio en el universo entonces pensamos que eran muy masivas como eran muy masivas eh, quemaron su combustible muy rápido y ya no existen hoy en día sin embargo crearon los elementos más pesados que después se fueron incorporando a otras estrellas y eh, a planetas porque por ejemplo planetas como la tierra no no se pueden formar sin esos otros elementos entonces, dentro de las estrellas sucede algo parecido a lo que sucedió en los primeros minutos del universo. Lo que pasa es que en vez de con, iniciamos, en el otro caso, iniciábamos con un protón y un neutrón. En el caso de las estrellas, iniciamos con dos protones, pero al final lo que conseguimos es lo mismo: estamos convirtiendo hidrógeno en helio. Como los productos iniciales pesan eh, más que los finales. Cuatro, es decir, cuatro protones, o dos protones y dos neutrones, si prefieren, pesan más que el átomo de helio. Esa diferencia en masa se convierte en energía y eso es lo que hace brillar al Sol, por ejemplo. En las estrellas, además, como viven como mínimo millones de años, ¿no? y algunas miles de millones de años y otras incluso más, pues entonces ya da tiempo a que se produzcan las otras reacciones, como esa que les mostré antes que se conoce como triple alfa, porque tenemos la, la partícula, el núcleo de helio se conoce como partícula alfa. Y entonces en las estrellas, eh, durante la mayor parte de su vida pasa lo anterior, ¿no? están convirtiendo hidrógeno, que es muy abundante, en helio, pero cuando ya no pueden hacerlo, que ya han convertido en el centro casi todo el hidrógeno en helio, pues ya pueden, hacer reacc pueden tener reacciones, suceder reacciones más complicadas y se van formando elementos cada vez más. Eh, más pesados. Por cierto, recuerden que pueden hacer eh, preguntas, ya sea ahora o al final de la plática, y después les responderé con, con gusto. Ok, entonces, las primeras estrellas estaban además en una galaxia, nuestra galaxia, que no se parecía al inicio de los tiempos, no se parecía a como es ahora. ¿no? Entonces, para hacernos una idea de lo que podemos hacer de cómo eran esas primeras galaxias, cómo fueron eh, las primeras galaxias, lo que podemos hacer es obtener imágenes muy profundas del cielo, como estas que les muestro aquí, que fueron obtenidas con el telescopio eh, James Webb. Esto es una zona muy chiquitita del, del cielo en los dos, en los dos casos y, y en ella hay miles de galaxias, cada una con sus miles de millones de estrellas. Entonces, hay... Eh, en cada una de estas imágenes ven con un cuadradito marcado algo que se, lo que se muestra ampliado en el centro, que son dos de las galaxias más lejanas que, que se han observado. Fíjense que como la luz tiene una velocidad finita, se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, entonces eh, la luz que observamos de los objetos ha tardado ese tiempo en llegar, ¿no? Tiene que ver con la distancia. Entonces, por ejemplo, la luz que nos llega del Sol... Eh, lo vemos, vemos al sol tal y como era cuando hace ocho minutos, que ¿no? es la distancia que hay entre la Tierra y, y el sol, ocho minutos luz. Entonces, eh, cuando miramos galaxias que están muy lejanas, las estamos viendo cuando eran muy jóvenes. En este caso, estas galaxias se estima que una tenía eh, 350. Eh, millones de años de, de vida, ¿no? o sea, 350 millones de años después del Big Bang, en la otra 450 millones de años. Y lo que se ve con estas galaxias muy tempranas es que eran muy pequeñitas, ¿no? comparadas con la Vía Láctea, menos de un 10% de su tamaño. Entonces, la galaxia temprana nuestra, pues también sería, empezó como una cosa muy chiquitita y ahí estaban, muchos de los átomos de nuestro cuerpo estaban ahí. Otros llegaron con el proceso, con los procesos que hicieron que eh, la galaxia fuera creciendo. Entonces, por ejemplo, pensamos que era, fue particularmente importante las fusiones de galaxias que también suceden hoy en día. ¿no? Aquí tienen varios, varios ejemplos. Eh, es De nuevo. Solo vemos como una instantánea de lo que está pasando, pero eh, tenemos simulaciones y podemos imaginarnos que para que pase todo esto es como una danza entre dos, entre dos galaxias. ¿no? Primero se acercan, se distorsionan, se separan, se vuelven a acercar. Entonces eh, llega un momento en que se fusionan y forman una única galaxia. El proceso además también comprime en su gas y forman muchas estrellas nuevas. Entonces algo parecido debió pasarle a nuestra galaxia, ya sea con esto o, que, o, con, o eh, acretando el gas que había, fue creciendo en tamaño hasta tener el que, tiene, el que tiene hoy en día. Todo esto lo vivieron los átomos de nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos que considerar que... Eh, o sea, si se fusionan dos galaxias, pues eh, se forman una nueva y más o menos del mismo tamaño, y podemos considerar que son de la misma galaxia, ¿no? Pero si después ya tiene uno una galaxia bien formada y sigue pasando esto, por ejemplo, cae dentro de, de la galaxia una galaxia más chiquitita, se la traga, pues lo que va a resultar es que los las partículas, el gas que tiene esa galaxia chiquitita se van a incorporar a la galaxia grande, y por tanto, también podemos decir que seguro que muchos de nuestros átomos se formaron en otra galaxia, proceden de otra galaxia. Con la galaxia chiquitita que acaba integrándose en una galaxia más grande, pues eh, si ha pasado hace poquito, ¿no? Pues se ven los restos, como por ejemplo, aquí tienen una imagen de una galaxia vista de canto, se llama Lastilla. La eh, es una, es una imagen muy profunda tomada por un astrónomo eh, amateur y lo que se ven son como unas unas serpentinas, unas corrientes de estrellas y gas que son los restos de una galaxia eh, enana que acabó cayendo dentro de, de esta galaxia. En nuestra galaxia también se han encontrado estos, esto eh, por supuesto no no podemos salir afuera de nuestra galaxia y observarlo, ¿no? Pero lo que se puede hacer es estudiar estrellas y ver cómo se están moviendo, ver cuáles son sus propiedades y entonces resulta que se detectan también como corrientes serpentinas de, de estrellas y se pueden asociar a galaxias que cayeron dentro de, de nuestra vía láctea, de nuestra galaxia. Entonces pues aquí, por ejemplo, cada color es para una galaxia distinta y se estima que hay como al menos media docena de galaxias chiquititas han caído en la vía láctea. Entonces, seguro, algunos de nuestros átomos eh, vienen de una de estas otras galaxias. Hay otras formas en que las, las galaxias pueden expulsar gas a, afuera, ¿no? al medio intergaláctico, y ese puede acabar cayendo en otra galaxia. Entonces, esta, esta que les estoy mostrando aquí... Eh, tal vez no aplique o tal vez eh, en nuestro caso, ¿no? porque nuestra galaxia no está, no está en un eh, cúmulo de galaxias, sino más bien como bueno, en un grupito de galaxias. Pero cuando las galaxias están en un cúmulo con muchas galaxias, resulta que dentro del cúmulo hay bastante gas. Entonces, cuando una de las galaxias se mueve con respecto a ese gas, eh, choca con el gas propio de la galaxia y eso hace que la galaxia vaya perdiendo. Eh, su, su gas, ¿no? Como se ven, se ven aquí. Estas, estas galaxias se llaman galaxias eh, medusa y ese gas que están perdiendo, pues por supuesto puede acabar cayendo en otra galaxia. Otra forma en que las galaxias expulsan gas tiene que ver con los agujeros negros supermasivos de, que tienen en su interior. Entonces, en esos agujeros negros, eh, va cayendo material, material de la galaxia, gas de la galaxia, forman como un disco alrededor del agujero negro y parte del material acaba cayendo, acaba tragándose el agujero negro, así es como va creciendo, pero también hay como inestabilidades y de repente se lanzan unos chorros de gas eh, y es lo que estamos viendo aquí. O sea, lo que ven en el centro, esa mancha difusa, es una galaxia, Hércules A. Y lo que ven en rosa son unos chorros de gas que se han lanzado desde el agujero negro central de la galaxia y como, como ven eh, ocupan un tamaño muchas veces mayor al de, al de la galaxia. Esa es otra de las formas en que las galaxias pierden gas, gas que puede acabar cayendo en, en otra galaxia. Podríamos tener también... Eh, átomos a los que les pasó esto, estaban en este gas y acabaron en nuestra galaxia. Vamos ahora a ver lo que les pasa a los átomos cuando están en sus viajes, digamos, dentro de, de nuestra galaxia. Entonces, por supuesto, pueden estar millones de años dando la vuelta. ¿no? todas las estrellas y el material de las galaxias eh, de una galaxia como la nuestra, ¿no? una galaxia espiral, están dando vueltas alrededor del núcleo eh, hasta que ese, ese material, ese gas, se concentra en zonas. Aquí las zonas más densas son las que ven oscuras, que es eh, donde no hay solo gas, sino que hay también eh, lo que se conoce como polvo interestelar. Entonces, en las zonas más densas empieza a acumularse el material y por su propia gravedad se empiezan a formar estrellas. Eh, cuando tenemos estrellas recién formadas, las más masivas que son las que viven más, más poquito menos tiempo, unos millones de años, pues eh, calientan eh, todo el gas de alrededor y lo que se ve aquí en las zonas más eh, rosas, ¿no? zonas donde se han formado estrellas recientemente. entonces a la hora de ver lo que les pasó o les pasan los átomos una vez que están dentro de las estrellas una forma de, de, simple, de simplificar lo que les pasa es distinguir entre si están dentro de una estrella pequeña o dentro de una estrella grande donde por estrella pequeña entendemos estrellas que tienen hasta ocho veces la masa de nuestro sol y estrellas grandes por las que tienen masa, no hasta ciento y pico veces la, la masa del Sol. Entonces las estrellas pequeñas, bueno, en ambos casos las estrellas pasan la mayor parte de su vida con las reacciones nucleares que les mostré, no convirtiendo el hidrógeno en helio en su centro y eso es lo que las hace brillar. Pero cuando ya eh, han convertido todo el hidrógeno en helio en su, en su interior eh, se dejan de producir energía, entonces se comprimen, se calientan y entonces pueden empezar a producir las siguientes reacciones, como la que les mostré también, la triple alfa, que puede convertir el helio en carbono y así hasta, hasta llegar al, al, al hierro. Entonces, eh, esas otras reacciones de fusión también producen energía, las que van produciendo los elementos cada vez más pesados, pero duran menos tiempo y cuando ya están sucediendo, la estrella empieza a volverse inestable. Eso es lo que explica también que se hinche, ¿no? Entonces forman lo que se conocen como gigantes o supergigantes rojas y eh, llega un momento en que las estrellas pequeñas lo que hacen es eyectar las capas externas. Eh, en ese momento forman lo que se conoce como una nebulosa planetaria donde el nombre viene por motivos históricos, ¿no? No, no tiene en principio nada que ver con planetas, y lo que queda de la estrella se convierte en una enana blanca, lo que llamamos como enana blanca, ya sin reacciones nucleares. Por otro lado, las estrellas más masivas eh, llegan incluso a formar elementos más pesados que las anteriores. Y cuando se vuelven inestables, pues todo es más violento, hay más masa, hay más gravedad, todos es más violento y explotan como supernovas y o la estrella se destruye completamente o bien puede formar una estrella de neutrones o un, un agujero negro. Entonces, algunos de nuestros átomos fueron por el camino de arriba, otros por el de abajo. Aquí les ilustro cómo sería una estrella de masa intermedia, pongamos cuatro masas, cuatro veces la masa del Sol, en eh, la tapa gigante, justo antes de andar expulsando eh, las capas externas. Entonces, eh, esa estrella tendría la parte de interior, un núcleo de carbono y oxígeno. A su alrededor puede tener como un cascarón que está todavía convirtiendo helio en carbono. Alrededor, un cascarón principalmente com, eh, compuesto de helio, alrededor otro cascarón que está convirtiendo hidrógeno en helio y así, ¿no? Y por fuera ya tendría la composición de, de cuando se formó, eh, es decir, 90% de los átomos hidrógeno, 10% helio. Eh, pero en las estrellas hay también movimientos que mezclan el material, y entonces cuando esta estrella se convierte en una nebulosa planetaria, cuando expulsan las capas externas, esas capas van a estar enriquecidas con elementos que se han formado dentro de la estrella. Entonces, aquí tienen una idea de las distintas formas que tienen las nebulosas planetarias, todavía no sabemos explicar muy bien por qué, aunque seguramente tienen que ver con la presencia de más de una estrella en el interior, o incluso planetas, ¿no? entonces eh, parte de nuestros átomos seguro que vinieron de una nebulosa planetaria como como esta y antes estuvieron en una estrella como la anterior veamos ahora qué pasa en, en el caso de estrellas más masivas entonces aquí tienen un ejemplo en ese caso la estrella es todavía más como una cebolla donde eh, en la capa de fuera pues, tenemos hidrógeno y helio, en la siguiente pues, eh, helio y nitrógeno y así van cambiando la composición hasta llegar al núcleo que está compuesto principalmente por hierro y níquel. En ese momento la estrella se encuentra con un problema. Resulta que el, el hierro es, es un elemento muy estable y si queremos formar elementos más pesados a partir del, del hierro, ya... Eh, esas reacciones de fusión no van a producir energía, necesitan energía. Eh, entonces, en, en el momento en que el núcleo de la, de la estrella está compuesto por, por hierro y níquel, en ese núcleo ya no se puede producir energía y entonces ya la estrella se vuelve completamente inestable y explota como supernova dejando atrás pues un remanente como este, ¿no? Pero tanto en el caso de la nebulosa planetaria como en, el, en este, la explosión de supernova, pues lo que se ha eyectado, que está enriquecido con todos los materiales que se han formado dentro de la estrella, pues va a acabar mezclándose con todo el resto del medio interestelar y así de ahí se va a poder incorporar a nuevas generaciones de eh, estrellas y sus planetas, ¿no? Además, las explosiones de supernova, sobre todo si suceden en eh, muchas de ellas muy juntitas, lo que va a pasar es que van a expulsar eh, el material fuera de la galaxia. Aquí tienen una galaxia, que es lo que se ve en verde la galaxia M82 o del cigarro, y aquí ha habido un montón de formación estelar, ha habido un montón de explosiones de supernova concentradas en la zona del centro y lo que están viendo es que se está eyectando material fuera de la galaxia. Entonces pensamos que eso pasa también, aunque a menor escala, o al menos hoy en día, en nuestra galaxia, las explosiones de supernova lanzan eh, los átomos fuera de la galaxia, de ahí pasan por allí, están viviendo un tiempo en el halo de la galaxia, se mezclan bien allí y después vuelven a caer sobre el disco de la galaxia. Entonces seguro que muchos de nuestros átomos también hicieron esto. Por otro lado, también podemos pensar que eh, tal vez algunos de los átomos que eh, participaron en la formación de una estrella de masa similar a la del Sol, un poquito más mayor, igual no estaban en la estrella, tal vez estaban en un planeta alrededor de esa estrella. Entonces, eh, esa estrella después se convirtió, evolucionó, pasó el tiempo, se convirtió en gigante roja, se hinchó y entonces se volvió como grande, caliente y pudo... Eh, quemar por completo el planeta e incluso engullirlo y destruirlo. Eso quiere decir que cuando la estrella formó la nebulosa planetaria, el gas que expulsó también tenía átomos que habían estado en el planeta que rodeaba a la estrella progenitora. Otra posibilidad, en el caso de eh, nuestros átomos que vienen de... Eh, o que estuvieron antes en estrellas más masivas es eh, que en el momento después de la explosión no estaban en el remanente tienen otro de los más conocidos la nebulosa del cangrejo sino tal vez en lo que quedó de la estrella dentro que es, es esto es la parte esto es una ampliación de la parte interna de la nebulosa anterior y entonces aquí las dos estrellas más brillantes que ven en el centro, la que está más a la derecha, es una estrella de neutrones, que es la lo que queda de la estrella que explotó y eyectó todo este material. Entonces, supongamos, bueno, supongamos no, eh, podemos suponer, de hecho, que algunos de nuestros átomos eh, no estaban en lo que expulsó la supernova, sino que estaban en la estrella de neutrones. Ahora, las estrellas de neutrones son eh, cosas bastante extremas. Imagínense meter, o sea, tenemos el Sol que es enorme comparado con, con la Tierra, o sea, si han visto imágenes del Sol con sus manchitas, esas manchitas son muchas veces más grandes que nuestro planeta, podríamos meter un montón de planetas de Tierra dentro del Sol, pues imagine, imagínense toda esa masa del Sol o incluso más, imagínense que la comprimen hasta formar una esfera de unos 10-20 kilómetros, es decir, el tamaño de una ciudad pequeña. Entonces, eso es una estrella de neutrones. En el caso de las estrellas de neutrones, ya eh, se ha perdido, digamos, todo ese espacio vacío que había entre los átomos. Lo que se ha hecho es, eh, la gravedad ha comprimido tanto a los átomos entre sí, que lo que pasa es que los protones se juntan con los electrones y forman neutrones. Entonces, la mayor parte de la estrella de neutrones está formada por neutrones, por eso se, se llama así. Y entonces, la gravedad es inmensa. Es como si tuviéramos un núcleo atómico gigantesco de, de 10, 20 kilómetros. Eh, la densidad es enorme. Eh, una forma de verlo es: supongamos que comprimiéramos a toda la humanidad de forma que tuviera esa densidad, ¿no? Entonces toda la humanidad ocuparía como un cubito, un dado de centímetro y medio de lado. ¿no? Entonces de hecho el astrónomo Frank Shu ha, ha dicho que eso ilustra cuánto espacio vacío hay dentro de, de los seres humanos. Entonces eh, es como una estrella de neutrones es de hecho pues, como un ambiente muy muy extremo. Y uno podría pensar pues si un átomo acaba y más o menos sobrevive, ¿no? Con sus componentes. Acaba dentro de una estrella de neutrones, pues parece como que ya se va a quedar ahí, ¿no? A ver quién lo saca de ahí. Sin embargo, eh, lo que hay que tener en cuenta es que eh, a las estrellas les gusta formarse juntas, como se forman en zonas donde el gas es muy denso, se forman muchas a la vez, y entonces muchas de ellas están en parejas o en tríos o incluso... Eh, cosas más grandes, ¿no? Entonces, eh, supongamos que tenemos, seguro, que a algunos de nuestros átomos les pasó que eh, se formaron en un sistema de dos estrellas. Las dos eran masivas. Cada una de ellas formó una estrella de neutrones y estaban lo suficientemente cerca como para que después esas estrellas de neutrones empezaran a acercarse, girar cada una. Eh, alrededor de la otra cada vez más cerca, hasta que finalmente eh, colapsaron. Entonces, eh, como se pueden imaginar, dados los, ext los extremos que son estos objetos, pues su, su choque, su colapso también es muy extremo, y de hecho se crean ondas gravitacionales que hemos aprendido a detectar hace poquito y de hecho detectamos un evento de ondas gravitacionales que se pudo asociar a un evento de este tipo, ¿no? a la fusión de, de dos estrellas de neutrones. Entonces con los estudios que se hicieron y con la estadística y de cuán cuánta a menudo sucede esto, pues eh, se llegó a la conclusión de que la mayor parte de algunos elementos, como por ejemplo el oro, que tenemos, tenemos átomos de oro en nuestro cuerpo y tienen eh, funciones, o sea, son útiles, eh, la mayor parte del oro viene de fusión de estrellas de neutrones. Entonces, los átomos que tenemos de oro en nuestros cuerpos vivieron algo como esto. De hecho, podemos eh, tomar la tabla periódica. Eh, considerar cuál es la composición del Sistema Solar, el Sol más todos los planetas, y ver de cada elemento que encontramos hoy en día en el Sistema Solar, estimar qué parte de él se formó en, en todos estos eventos de los cuales les, les he hablado y alguno más, ¿no? Entonces, pues aquí tienen, por ejemplo, el hidrógeno y el helio, como les dije, principalmente eh, la fusión tras el, el Big Bang. Después... Tienen en verde lo que, se, lo que produjeron las estrellas de masa baja e intermedia, lo que eyectan al final eh, como una nebulosa planetaria. En amarillo, que los elementos que se produjeron en estrellas masivas y llegaron a nosotros después de esas explosiones de supernova. Pero después tienen en morado eh, elementos como el oro, aquí el número 79, que vienen de la fusión de estrellas de neutrones y lo equivalente en gris la explosión de enanas blancas, ya sea porque chocan una con otra o porque una le va arrancando material a la compañera y llega un momento que se vuelve inestable y explota. Entonces, esto es también como un mapa de las historias de, de los átomos que nos componen, ¿no?, de dónde vinieron todos ellos. Entonces, de hecho, todos esos átomos se juntaron hace unos 4.600 millones de años en una zona densa, de la galaxia, y ahí empezaron a formar estrellas, y entre esas estrellas, pues formaron a nuestro Sol y al sistema solar, y por supuesto, eh, nuestro planeta. ¿no? Entonces, eh, todos esos átomos tuvieron esas historias, acabaron aquí, acabaron en nuestros cuerpos, o sea, también tuvieron su historia dentro de la Tierra, ¿no? Pues algunos estarían en, las, en la atmósfera, en los océanos en las montañas, otros estuvieron dentro de dinosaurios eh, y sus historias, por supuesto, no han acabado con nosotros, porque van a seguir, ¿no? Una vez que nosotros ya no estemos. Bueno, y entonces, eh, eso es lo que les quería contar y entonces ya les lo dejo aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mónica. Muy fascinante plática darse cuenta de la vinculación tan grande que hay entre la química y la astronomía. Y pues tenemos ya varias preguntas dirigidas a ti. En la primera la hace Raúl Cautivo que dice, mi pregunta es, el carbono 12 en partículas atómicas es el más abundante en la Tierra. O sea, tiene seis protones, seis neutrones y seis electrones y está presente en un 98% de todos los isótopos del carbono. La pregunta es: ¿en otros planetas será diferente esta proporción? En, en, algunos, o sea, en algunos elementos, o sea, las abundancias de los distintos isótopos para cada elemento. Eh, pues eh, os sea, quiero decir, a veces hay un par de isótopos que dominan, otras veces domina uno y los otros son, eh, hay muy poquito. Entonces, aquí domina el carbono 12, pero sí puede cambiar un poquito la proporción de, por ejemplo, carbono 13, carbono eh, 14, según la historia del gas que haya formado ¿no? Esa, esos otros planetas. Aunque supongo, en el caso del carbono, supongo que tampoco mucho, ¿no? pero sí puede cambiar algo. Muy bien. Eh, Gabriela Castillo te pregunta, ¿cómo es que si los mismos elementos químicos del espacio formaron a la Tierra, no tenemos los mismos elementos en cada punto del planeta? No hay oro, litio o zinc en todos lados. ¿Por qué es sí. esto? De hecho, sí, es que cuando uno empieza ya a formar cosas sólidas se complica, se complica el asunto. ¿no? Si tuviéramos solo el gas que formó el sistema solar, pues podría estar todo mezclado. Pero después, a la hora de, de que se formaron los distintos eh, planetas, pues según la distancia al Sol había unas moléculas u otras y sobrevivían o la, eh, el agua se, se evaporaba. Entonces, de hecho, por ejemplo... En la Tierra, lo que se cree es que primero eh, llegó todo el material y se fundió, todas las rocas que chocaron y todo el gas y polvo que se acumuló para formar la Tierra se fundió y entonces el hierro, por ejemplo, el hierro y el níquel que son muy pesados se fueron hacia el centro de la Tierra. Y de hecho, lo que aparte de el evento que creó la Luna, que fue la colisión con otro eh, Cuerpo grande del sistema solar. Aparte de eso, se cree que una vez que ya estaba más o menos formada la Tierra, eh, los elementos como el oro que encontramos en la corteza terrestre hoy en día, tal vez llegaron con eh, un bombardeo de piedras del sistema solar de asteroides, ¿no? Que, Hubo, eh, los bombardeos eran muy, fueron muy importantes en las primeras etapas de formación del sistema solar y puede que incluso el agua de los océanos y muchos de estos elementos llegaron como, eh, una vez que ya estaba formada, como piedras que cayeron. Entonces, por eso tampoco la distribución es irregular, eh, tampoco es regular. Además, la otra cosa a tener en cuenta es que la tierra no, no, no está exactamente como se formó, ¿no? Hay un movimiento de, de placas y, eh, como cierto, se recicla un tanto, ¿no? La corteza terrestre. La señorita Melissa eh, un, manda un comentario escéptico: dice, hola doctora. Yo creo que todo lo que menciona está muy bonito, pero es teoría y es imposible de comprobar. Entonces, lo que es imposible de comprobar, por supuesto, es que eh, este átomo de oro que estoy suponiendo que está en la punta de mi dedo vino de tal lado. Y la otra cosa que les puedo decir es que eh, esto no es la última palabra. Vamos a tener más datos y vamos a estar mejorando esta tabla. Pero eh, gran parte de lo que les he dicho es lo que cuadra con un montón de evidencia que tenemos, pero un montón de evidencia que tenemos. O sea, sabemos que eh, es las estrellas es el único sitio donde se pueden producir elementos. Tenemos idea de que sí se están produciendo elementos porque, por ejemplo, vemos eh, se ha visto eh, evidencia en la luz que emite. Una estrella que sabemos que es, tiene miles de millones de años, hay evidencia de que en esa estrella está presente el tecnecio, que es un elemento que no es estable. Entonces, si está en la estrella, se tiene que haber producido ahí. Entonces, hay como um, un montón de evidencia y de. Eh, cálculos y de razonamientos que nos indican que gran parte de lo que les he contado es cierto. Después, por supuesto, hay incertidumbres. Y les digo, la parte de la fusión de estrellas de neutrones, si esta tabla se hubiera hecho antes de la detección de ese evento de ondas gravitacionales, pues en, habría más amarillo y menos morado, porque no se sabía cuánto había de la fusión de estrellas de neutrones. Entonces, sí, hay muchas cosas que todavía no se conocen bien, por eso tenemos... Trabajo, ¿no? Los investigadores, los astrónomos, para, para irlo desarrollando, hay muchas cosas que no se conocen bien, pero hay otras que sí, ¿no? Menos sí, eso hay... es lo que pienso yo. Claro, no, y hay un enorme número de mediciones. Por ejemplo, esto que comentas del oro en la fusión de estrellas de neutrones, es que se midió, hubo una fusión de estrellas de neutrones y la gente apuntó a sus telescopios y encontró líneas de, de oro, de que emite el oro, ¿no? No, o sea, eh, créanos, señorita, que esto está eh, apoyado por mucha evidencia. Jorge R. dice, el hidrógeno de nuestro cuerpo es el mismo que se originó en el Big Bang. Eh, sí, sí, mayormente, ¿no? O sea, lo que no sabemos es, o sea, seguro que alguno, pues, y también estuvo dentro de alguna estrella, ¿no? Alguno de nuestros átomos, o sea, que no, no fue simplemente del Big Bang a nosotros. Pero, pero sí, principalmente, ¿no? Sí, exacto. Eh, Raúl Santos pregunta, ¿cuánto de la masa original de la estrella forma la estrella de neutrones? Pues eh, depende, o sea, la estrella de neutrones tiene una masa máxima, que es como dos veces y algo la masa del Sol. Y la estrella que la forma, pues igual podría tener hasta 30, ¿no? O sea, lo que pasa es que las estrellas y sobre todo las estrellas masivas pierden mucha masa a lo largo de, de su vida. Y eh, de todas formas, una estre no se podría formar una estrella de neutrones mucho más masiva que eso. Si lo que está colapsando de la estrella es mucho más masivo, pues ya no se puede formar una estrella de neutrones y se forma un agujero negro. Entonces, pues es esa fracción, ¿no? Pues, Pongamos, en un caso típico, podría ser 30 masas solares la, la estrella que se va a colapsar y dos masas solares, la estrella de neutrones, ¿no? Así es, la mayor parte del gas acaba siendo, eh, vamos, expelido, eyectado para afuera. Eh, una, una pregunta que hacen aquí es que, ¿por qué dijo usted que las enanas blancas siguen eh, brillando cuando ya no tienen reacciones nucleares? porque se calientan un montón o sea cuando se quedan sin reacciones nucleares continúan comprimiéndose y calentándose y el, ese calor que les queda de las reacciones que tuvieron lugar y de esa compresión les dura muchísimo tiempo de hecho desde la primera nana blanca que se formó pongamos poco después del origen de del universo todavía no ha tenido tiempo de enfriarse, pero en teoría sí, después de muchísimo tiempo se convertirían en enanas negras. Pero eso, cuidan mucho la energía que todavía les queda, el calorcito y lo emiten poco a poco. Correcto, sí. Purificación se ¿sí? dice el vacío. Este espacio que hay entre los electrones y los protones es el vacío filosófico o es un vacío cuántico? Pues todo es cuántico, ¿no? <laughs> diría yo. Sí, eh, sí. Pero también puede ser las dos cosas, ¿no? Sí. Podemos filosofar todo lo que queramos sobre... sobre, <laughs> sobre Al respecto, sí. Eh, Jesús Iván Santamaría dice, ¿qué temperatura aproximadamente debería alcanzar el núcleo de una estrella supermasiva para formar uranio? El asunto es que... Eh, después del hierro, los elementos que le siguen, o sea, aquí tienen el hierro es el número 26, ¿no? que tiene 26 eh, protones. Los elementos que le siguen al hierro ya no se forman por fusión. Se forman por procesos que se conocen como captura, principalmente captura de neutrones. En las etapas finales de la vida de las estrellas o en la fusión de las estrellas de neutrones, se forman ambientes donde hay muchos neutrones y entonces los elementos pueden. Eh, los neutrones bombardean los elementos que ya existen ahí y esos neutrones, una vez dentro del núcleo, se pueden convertir en protones y así se van formando los elementos más pesados. Ya no es cuestión de qué temperatura, ¿no? O sea, porque la cosa de la fusión, tal y como les conté, ¿no? produciendo energía cada vez con elementos más pesados, se detiene en el hierro. Y lo otro ya son cosas extra, ¿no? Que suceden de otro modo. Correcto, sí. Sí, claro. Esta gráfica que estás mostrando vale su precio de oro, ¿no? es algo maravilloso, ¿no? Porque nos dice de dónde pensamos que vienen los elementos, como. Dijo Mónica, ha habido correcciones como todo esto, las estrellas de la fusión de estrellas de neutrones, pero la primera aproximación eh, es de donde vienen los elementos, ¿verdad? Aquí otra uh -huh. pregunta es eh, por qué si el helio es tan abundante en el Sol es tan escaso en la Tierra. Porque el helio es uno de los de los elementos que están aquí al final, en la columna del final, son los gases nobles. No les gusta juntarse con, con otros elementos, ¿no? son estables por sí solos. Y además es un elemento muy ligero. Entonces, el hidrógeno que tenemos en la Tierra, pues mucho de él está en forma, está, está, casi todo él está en moléculas con otros elementos. Mientras que el helio solo forma moléculas consigo mismo, son moléculas ligeras, y entonces es muy fácil que se escapen. ¿no? Del, hay algo, hay algo de helio, pero es muy fácil, lo per, se perdió. En esta zona donde se formó la Tierra, ya sea durante la formación o después, se perdió el helio. Muy bien, muy bien. Leonardo Cuevas te dice eh, una pregunta: ¿qué significa o qué tiene que ver la entropía con los átomos? ¿Cómo afecta esto al universo? Pues la entropía mmm, afecta, quiero decir, nos afecta a todos, pero un átomo en sí. Retiene su, su su, identidad, ¿no? Afecta cuando tienes muchos átomos, pues tienden a mezclarse, ¿no? A, a mezclarse entre sí, a ese tipo de cosas. No sé exactamente si eso responde, ¿no? Sí, sí, sí pues es un concepto, digamos, más general, de entropía. Lo puedes pensar con bolitas de billar o con otras cosas, ¿no? Eh, ¿Sí? Sí, cómo no. Muy bien. Eh, aquí Nelson Eric Gómez dice que se, eh, una, según la teoría cuántica que plantea el origen de acuerdo a combinatorias, eh, esto sugiere que hay una gran tendencia que ría a la formación de átomos a partir, pero ya no dice de, de qué, ¿no? Eh, pero no sé, también esto se me hace un concepto medio raro, pero no sé que si sabes algo al respecto Mónica pero no, no entendí <laughs> ni, ni yo, no entendí sí. la pregunta bueno, le vamos a pedir que nos la mande con más con más cuidado ¿verdad? O, o, otra, otra pregunta que, que es interesante es que si el, eh, el hidrógeno es el elemento uno ¿no? el helio es el dos, son súper abundantes el litio es el tres es muy escaso y, es, y eso que ahora tiene un gran valor por su uso en la medicina y en las energías limpias. Pero creo que esto sí lo explicaste, A ver, platícanos. ¿Por bueno, qué tampoco litio, sí? El litio se, es frágil, ¿no? O sea, ahí se formó un poquito, creo, ¿no? En la nucleosíntesis primordial, pero después eh, se forma también, está aquí, ¿no? En lo que está en color rosa, digamos. Que son... Sí. Eh, al los rayos cósmicos que son partículas eh, o núcleos o electrones o lo que sea que es, están acelerados por explosiones de supernova y demás chocan con cosas en el medio interestelar y, y pueden romper elementos entonces es frágil y además no hay forma de no hay forma de eh, formarlo directamente a partir de las primeras reacciones que pudieron tener lugar. Y la otra cosa es que se destruye dentro de las estrellas. Si, en, con las reacciones, que tiene, o sea, las reacciones que les mostré, son solo parte, una parte importante de lo que pasa, pero hay muchas otras ¿no? que están pasando dentro de las estrellas. Entonces, esas, por ejemplo, destruyen también el litio, el litio si llega al interior al núcleo de la estrella también se, se destruye, pero sí, no, o sea, ahora mismo más detalles no no puedo dar, ¿no? De... Claro. Eh, y, sí. Sí, sí, adelante, adelante Mónica. No, no, no. Uh -huh. ya. Bueno, eh, viendo la tabla se me ocurre que obviamente los elementos que son de síntesis humana no forman parte de la materia viva, ¿verdad? Sería el colmo. Pero hay, pero hay átomos muy complicados que forman parte de la materia orgánica. Uno pensaría que la vida de, debería de haberse concretado a usar hidrógeno, carbono, nitrógeno. Y de hecho está fuertemente basada en eso, pero sí usa... Aquí, ah, esta, esta otra gráfica también está maravillosa. Platícanos de cuáles elementos complicados tiene la, la materia viva, el cuerpo humano en este caso. Pues el asunto es que para que surja complejidad ¿no? en el comportamiento de las moléculas, hacen falta átomos que, que sean lo suficientemente abundantes y que, y que puedan reaccionar con muchos otros átomos. ¿no? Entonces, el carbono es el principal, el elemento ideal para ello, ¿no? los, porque los, también los, los átomos más abundantes son también, no les puse aquí cuál es la composición, ¿no? en, pero... Eh, de hecho, la mayor parte del universo es 90% hidrógeno, 10% helio, y los elementos más pesados son como uno de cada mil, ¿no? O menos, aunque puede ser hasta, digamos, el 2% de, de la masa. Pero para formar complejidad, para formar vida, pues necesitas... Eh, que sea un elemento abundante, relativamente abundante, y que tenga in ricas interacciones, digamos, la química sea interesante, ¿no? Que le guste conectarse con muchos otros elementos y formar estructuras largas y a partir de ahí ya empieza la complejidad. Y después también están, pues, estas cosas curiosas, ¿no? Como hay algunas reacciones que o algunas de las cosas que hace el cuerpo que eh, para hacerlas le viene bien utilizar átomos de oro. O, Quién sabe qué, ¿no? Eh, pues sí, hay como cosas curiosas también. Como sea que se aprovecha un montón del potencial de todas las moléculas. Supongo que también ahí ha intervenido el, el azar, ¿no? Eh, el tema de la vida ya es muy complicado, ¿no? Así, así es, realmente. Por ejemplo, ahí tienes el fierro, que hay trazas, pero es indispensable para el funcionamiento de la hemoglobina. Uh -huh, sin eso exacto. no viviríamos. Eso es, es algo fascinante, sí. Bueno, pues te volvemos a agradecer infinitamente esta plática tan interesante y el mostrarnos estas gráficas tan ilustrativas, ¿verdad? Que significan tanto. Y pues hemos recibido te mandan montones de saludos las personas. Déjame te leo algunas: Jesús Iván Santa María, saludos desde Zacatecas, Guadalupe Moel, buenas tardes, saludos y gracias por compartir sus experiencias. Rosalinda Martínez, saludos de Querétaro. Laura Pérez, muy buenas tardes desde Flalpan. Miguel Benítez, saludos de la Ciudad de México. Jorge Alberto, saludos desde Cancún, que envidia. Javier Álvarez Carteño, saludos desde Ciudad de Nizaguacoyo, del Estado de México. Antonio Tazo, saludos desde Chalchicomula, Puebla. Jackie García, felicidades a la extraordinaria astrofísica. Saludos. Doctor Carlos Murillo, saludos desde Irapuato, Guanajuato. Luisa Álvarez, gracias por la interesante información. Esperanza Franco, saludos cordiales desde Coyoacán. Saludos del sitio web de educación bioquímica de la Universidad Autónoma de Querétaro, desde Ciudad Universitaria, UNAM. Saludos de la Agencia Espacial Mexicana, Raúl Cautivo. Hola, saludos de Chile. Eh, agradecimiento especial por sumarse a la transmisión en vivo de esta, esta presentación al Instituto de la Astronomía y Astrofísica de la UNAM en el campus Morelia, a la Dirección General de Cultura del Estado de Guanajuato, a la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad de Colima, a Dajera Buchar, saludos desde Cuatzacualcos, y naturalmente, pues... Eh, les extendemos nuestro agradecimiento al personal del Colegio Nacional que hace que todas estas transmisiones funcionen de manera eh, fluida y que pues le llevemos algo de información eh, a la gente. Eh, les, eh, les recordamos que el Colegio Nacional tiene muchos eventos. El miércoles 15 de febrero, pasado mañana a las 6 de la tarde. Va a haber una conferencia concierto eh, que coordina Gabriela Ortiz, miembro del Colegio Nacional. El jueves a las seis de la tarde, conferencia psicoanálisis y literatura por Christopher Domínguez Michael. El lunes 6 de marzo a las seis de la tarde, el día de marzo, el primer eh, lunes de marzo, habrá la tercera sesión del ciclo Noticias del Cosmos y esperamos que, que nos vuelvan a acompañar. Y pues yo le preguntaría a Mónica si quiere añadir algo a su maravillosa presentación. Pues no, solo gracias a todos ¿no? por, por la invitación y por, por su atención. Muchos, muchos saludos. Pues muchísimas gracias a ti y le damos un saludo a, al público y a la gente que nos oyó. Muchísimas gracias a todos.